Hay unos que traen frijoles, hay otros que traen chile negro, hay otros que traen chorizo, otros papas con chorizo y picadillo. Yo la verdad lo quería de chile negro, pero no tenían, así que compré de picadillo. Es que hoy es la fiesta de la Virgen de acá de mi colonia. Entonces iban a vender en la kermés. Así que yo dije, desde ayer yo tenía pensado, dije, ah, perfecto, voy a comprar un papazo para grabar. Se llama, es que dije que cayó en el plato, pedazo de chícharo, es un chícharo. Dije yo, pues uno de chile negro, y ahorita llego muy, muy segura, me da uno de chile negro y ya lo habíamos pagado. Y dice, no, no tenemos de chile negro, nada más de picadillo, papas y papas y chorizo. Y yo así de, pues ya, de picadillo. Y ya lo habíamos pagado, chicos, y no, pues yo decía, no, gracias. Eso sí te lo anticipo porque el bolillo está todo enchilado. Ay, se me dificulta agarrarlo. No hay manchas. A ver si no se escucha tanto. Manchas, es manchas, chicos. Del manchas. Es que está triste. Está triste, manchas, porque pues
So
Yo empecé, hija de la chingada,
Obviamente se borró todo. Todo lo que tenía descargado, los audios que tenía descargados, las musiquitas que tenía descargadas que ya no están en YouTube. Esa aplicación, cuando tú ponías la URL del video, automáticamente cuando lo reproducía, se aparecía un letrero que dice descargar, y ya nada más le picabas ahí y se descargaba. Ahora ya no, o sea, está la URL, le pones, se reproduce, se empieza a reproducir el video, pero ya no aparece el letrero. Ya no sirve. Coraje me dio, tristeza, porque esos audios yo los había descargado desde hace mucho tiempo. De hecho, esa aplicación yo la tenía desde el otro celular. Entonces, como transferimos el iPhone, o sea, me refiero a que transfieres absolutamente todos los datos, aplicaciones, fotos, archivos, las cuentas y todo. Por eso sigue funcionando en este teléfono, porque es como si fuera la transferencia del otro celular. Si no, ya no hubiera funcionado. Y yo siempre he sido muy, como les diré, desde antes, mucho antes de crear el canal de ASMR, yo tenía esos instrumentales descargados porque a mí me gusta relajarme de repente. Quiero escuchar música, pero no quiero escuchar de nada, de ningún artista, pues no quiero escuchar música cantada. Entonces esos instrumentales de repente los ponía cuando me baño o así. Y yo ayer estaba como, ay no, de verdad que sí, quería llorar, pero dije, pues ya la regué. Buenos días.